El árbitro central del partido, Marco Antonio Ortiz Nava, ha dado la señal para arrancar los segundos 45 minutos. Rueda la pelota en el Luis Pirata de la Fuente. El Veracruz está recibiendo al equipo del Necaxa en esta final de la Copa Corona, la final de el Clausura 2016. Hoy vamos a conocer al octavo campeón de este nuevo formato de la Copa. La falta es para el equipo de Veracruz. Llegó Brian Bekeles, el hondureño, tiró al Queco Villalba y vendrá precisamente Villalba para cobrar con la pierna derecha. Poncho Sosa dando indicaciones a través de el auricular. Ahí veíamos a su asistente. Y veremos también si es que puede mejorar el equipo necaxista para esta segunda mitad. Una muy buena entrada hoy en este escenario. Mucha gente evidentemente apoyando al Veracruz, pero también hay muchos necaxistas. Atención, que esta es jugada de peligro. Se movía Noya dentro del área. El cabezazo se va desviado. Se levanta precisamente el jugador de Veracruz, Leo López. Y manda la pelota por un costado en la primera de peligro de estos segundos 45 minutos. Hugo Salcedo a balón parado. El servicio de Queco Villalba y el remate de cabeza de Leo López. Sí, jugadas que son muy trabajadas por este hombre, por el estratega chileno Carlos Reynoso, que ha desarrollado prácticamente toda su carrera como jugador y director técnico en nuestro país. Establecer cuáles fueron los problemas más graves de los dos equipos a lo largo de la primera mitad. Problemas de creación, no tanto de definición. Sí, es cierto, tuvo aquella del Queco Villalba como la más importante, pero en términos generales el déficit más marcado fue en el medio campo, que no supo generar fútbol para sus atacantes. Veremos si en estos segundos 45 minutos se puede generar mejor fútbol. Noya fue al frente, Furcha a pelear por aire, termina perdiendo la pelota y ya la recupera Gallardo, que recibe de Sánchez, pero vuelve a perder la pelota el equipo de Necaxa. Villalba va hacia el frente por izquierda, tiene la posibilidad de ir con Darwin Chávez. Este deja la pelota atrás y ya le dio la vuelta el equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz. Entró Peñalba, ahora la tiene Paganoni por ese costado y vuelve a recibir el lateral derecho de el Veracruz. Paganoni fue con Peñalba, Peñalba hacia el frente, atención con Furch, que llegaba barriendo dentro del área. El rechazo defensivo que aleja la pelota de Ramos, pero el Veracruz va a tener todavía la posibilidad en este tiro de esquina. Sí, lo que es un hecho es que sobre el final del primer tiempo Veracruz, y tal vez producto un poco de los cambios, mejoró considerablemente. Vamos a ver si se mantiene esa misma inercia con oportunidades y con buenas proyecciones, sobre todo de los elementos que ingresaron. Allá viene el servicio del Queco. ¡Cabezazo! Centro del Queco Villalba, se levanta Hugo Cid y mete el testarazo para mandar la pelota al fondo. El Veracruz al 48 de tiempo corrido, 3 minutos de este segundo tiempo y ya está ganando 1-0. Se para Reynoso, da indicaciones así del Queco Villalba, este servicio a segundo poste para Hugo Cid, cabezazo implacable, nada que hacer para el arquero Jesús Gallardo. Se abrió el marcador, Hugo Salcedo, el Tiburón está ganando. Bueno, pues de llamar la atención, y lo pudimos confirmar en la repetición anterior, cómo desde el origen, antes incluso de que se cobrara ese tiro de esquina, Hugo Cid ya estaba completamente solo. Es una de las grandes especialidades en el trabajo de la semana de del maestro Carlos Reynoso, la táctica fija con los saques de banda de Rodrigo Noya y con tiros de esquina de estas características, porque tanto Noya como Leo López, Peñalba, el propio Hugo Cid, van de muy buena forma. Ahí está siempre solo. ¿Cómo se le adelanta al ratón Jesús Izijara, que nunca se dio cuenta de la presencia del defensor? Y así entonces Veracruz, cuando ya lo venía mereciendo, sobre todo por lo que fue el final de la primera mitad, se adelanta en el marcador. Reacciones en las bancas. Yusif Caro, te escuchamos cuando yo roba la pelota Furch y recibe falta, y será esta, Yusif, de tarjeta amarilla para Gallardo. Sí, ahí está la primera tarjeta amarilla del partido, es para el número 6 de Necaxa. Qué bueno, afortunadamente el maestro no los escucha y mucho menos les hace caso, porque querían sacar así de ustedes. Ahí está el primer gol, el estadio, bueno, llovió cerveza, llovieron vasos, llovió de todo, bengalas. Está ganado el Veracruz y se aproxima el carnaval.
Y aquí está Antonio Gallardo, precisamente el hombre amonestado por esta falta en el círculo central. Y atención, que será jugada de peligro para el Tiburón. 1, 2, 3, 4, 5 están en ese frente de ataque. El Queco Villalba se acerca. El árbitro da la señal para poder reanudar el partido y vendrá el Queco Villalba tranquilo a mover esa pelota. Allá viaja el balón, la alcanza a peinar Peñalba y después había una infracción que ya señala el árbitro Marco Antonio Ortiz Nava. La pelota es para el Necaxa. Hugo Salcedo, ya se fueron 5 de esta segunda mitad. El Veracruz está al frente 1-0. Sí, ahora las cosas naturalmente cambian por completo. Vamos a ver el manejo que se le da en ambos casos, ¿no? Ahora la ventaja para Veracruz, si es que la maneja, si es que salen abiertamente a buscar la segunda anotación, que ya podría darle un poco más de rumbo a esta victoria, y también el aspecto futbolístico y anímico, ver de qué manera el conjunto de Necaxa lo maneja después de lo que fue esta anotación. Alvin peleó la pelota, después se apoyó, terminó perdiendo. Allá viene el servicio largo para Chaurán, el necaxista va, pelea, termina ganando en el cuerpo a cuerpo, el taconazo efectivo de Chaurán. Atención, el disparo que se va desviado de Isijara. Necaxa responde, Necaxa toca la puerta, Necaxa quiere empatar el partido cuando el Luis Pirata de la Fuente, Yusif Caro, se está cayendo con un gran ambiente. La gente se acaba de conectar con los Tiburones y al unísono están cantando en apoyo al Veracruz. Es impresionante, jamás había visto un estadio, bueno, este estadio Luis Pirata Fuente, con una entrada así, con un ambiente así. Es impresionante, de verdad. No, impresionante va a ser la fiesta y el carnaval si hoy gana el Veracruz, porque además va invicto en la Copa Corona MX. El Veracruz derrotó a Lebrijes en su primer partido de la fase de grupos, empató los dos frente a Lobos UAP, derrotó a Jaguares, derrotó a Pachuca, al San Luis, y ahora en la final le está pegando Hugo Salcedo al Necaxa. Invicto el maestro Carlos Reynoso en esta Copa Corona MX. Sí, un muy buen desempeño a lo largo de este torneo, situación contraria a la liga local. Servicio de Isijara, Chaurán quería poner por encima la pelota, salió muy bien Edgar Melitón Hernández, revienta la pelota, no llega Julio César Furch, sí lo hace de buena forma Ramos y termina jugando con Eric Vera por el costado izquierdo, y Vera va hacia el frente, y atención que allá viene la posibilidad con Fernández, que mete servicio retrasado, cabezazo, gol, golazo, 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 gol. Después de un gran servicio de Óscar Fernández y en una gran jugada, el Necaxa está igualando el partido. Hugo Salcedo, te escuchamos. Bueno, ahí está la jugada de Fernández, el exjugador de Monarcas Morelia, por la banda de la izquierda. Le da esa profundidad necesaria, la misma que no se había presentado a lo largo de prácticamente todo el encuentro. Cómo aguanta, cómo engancha. El recorte es extraordinario, el cambio de ritmo, le pone la pelota servida, medida al Perrito Sánchez, y el remate es de auténtico manual. Como acomoda el cuerpo, le da la fuerza y dirección necesaria, nada que hacer para el guardameta. Se empata el encuentro y se pone realmente muy atractivo. Un jugador que normalmente aparece en zona de gol, pero no en el remate de cabeza, lo hizo de manera extraordinaria. Hablamos de este hombre, el Perrito Sánchez. Qué jugada Nacho Alba le hace Óscar Fernández a los dos centrales del Veracruz, a Leo López y a Rodrigo Noya, les reventó la cintura. Sí, de acuerdo, y además tremendo error, ¿no? Porque ¿quién marca a Jorge Sánchez? Ni siquiera tuvo que saltar, tuvo todo el tiempo del mundo para hacer lo que ya mencionaba Hugo, acomodar el cuerpo y meter el frentazo sólido colocado. Darwin Chávez en algún momento intenta ir a Jorge Sánchez, pero se arrepiente y se va hacia el centro y ahí perdió la posibilidad. Servicio del Queco Villalba, se pasó el arquero Jesús Gallardo en busca de esa pelota y a punto estuvo el Veracruz de empatar el partido. Ya viajamos después de esta a la cancha con Yusif Caro. Este es el ángulo de Televisa. Sí, remata Sánchez. Sí, como bien lo dice Nacho Alba, completamente solo aparece Jorge Sánchez, Yusif Caro, y se empata el partido silenciando a Luis Pirata Fuente. Sí, mira, están aventando de todo ya aquí. El equipo de Necaxa tuvo que interrumpir el calentamiento porque vean nada más, tengo aquí, están aventando de todo y qué bárbaro. ¿Tú qué culpa, amigo? Es que no te bañaste, sí, te están aventando agüita. No, yo no me he peinado. No, bueno, voy a,
voy a ventanear a alguien, pero no, yo no soy el vadista número uno, pero están aventando de todo, la gente obviamente desaprobando el marcador, todo esto, pero no se vale, ¿no? El disparo que se va desviado, se anima el Veracruz, se anima el Queco Villalba y no le puede pegar bien a la pelota, pero ahí está la respuesta, se rompió el partido Hugo Salcedo de ida, sí. Y vuelta, ya llegó Necaxa, ya empató el partido, ahora responde Veracruz. Sí, cambió por completo el ritmo, la intensidad a la que se estaba jugando, ya se empiezan a presentar, tal vez producto del cansancio, oportunidades en las dos porterías, esta fue inmejorable, ¿eh? Sí. Se recupera la pelota, el Queco Villalba tenía la posibilidad de descarga hacia Juan Ángel Albín por la banda de la izquierda. No me parece descabellada la decisión que toma porque estaba de frente a la portería, acomodado a su pierna derecha. La pelota pasa muy desviada, pero yo insisto, a pesar del reclamo de Juan Ángel Albín, yo creo que la determinación no fue tan mala. No, de hecho, me parece correcta porque los equivoca en la salida Padilla, es el que le roban la pelota, los toman pésimamente ubicados y Albín lo hace de manera correcta. Y hay amonestación ahí. Sí, para Rodrigo Noya. Rodrigo Noya, Yusif Caro está amonestado. Sí, después de ese entradón ahí al número 14, al Chaurán, ya es uno por uno. Ahí está la jugada. Y uno por uno también en cuanto a amonestado se refiere Antonio Gallardo hace unos minutos. Y ahora Rodrigo Noya, el defensa central de los Escualos, se lleva el cartón preventivo. Oye, y preguntarle a Yusif en el terreno de juego si se cambió finalmente la playera para este segundo tiempo, Carlos Reynoso, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes qué? También le hicieron, está de negro totalmente como los asistentes del Necaxa, y ahí Ramos también le dijo, oye, pero nada, les pues parece, es que no, ni negro ni azul. Sí, no. Digo, pues ya lo van a dejar así, ¿no? Exactamente. Que se la quite mejor ya para lucir el abdomen. No. Desde atrás viene la salida con Ramos, que revienta la pelota, va a buscar a Chaurán. Bien, se levanta Leo López para rechazar con la cabeza el esférico. Y si Jara no llega, antes lo hace Peñalba, que se apoya de buena manera por el costado de la izquierda con Darwin Chávez. Después se equivoca en la entrega de la pelota y Brian Beckles la roba y se va a quitar a Darwin Chávez por velocidad. Se le termina el terreno de juego al hondureño cuando estaba haciendo Hugo Salcedo una buena jugada a Brian Beckles. Sí, lo había hecho muy bien. Primero gana la pelota el Queco Villalba, lo cual por supuesto no es sencillo. Es un jugador que a pesar de la estatura acomoda normalmente bien el cuerpo para que reciba la falta o se proyecte hacia el frente. Después, en el momento en que levanta la vista para observar si tenía algún compañero, ahí perdió la pelota. Paganoni con Lugo, Lugo a línea de fondo. Lugo mete diagonal retrasada, llega a tiempo para mandar esa pelota a tiro de esquina. Luis Gallegos, la oportunidad será para el equipo del Veracruz. Y atención que ya viene Leo López, Rodrigo Noya, Peñalba, todos los hombres que tienen buen remate de cabeza y una estatura que puede sacar ventaja. Peñal cobró Albín el remate. ¡Gol! ¡Gol! Julio César Furch hace el segundo. Y al 58 de tiempo corrido, el Veracruz está tomando la ventaja en el partido. De nueva cuenta con un remate de cabeza Hugo Salcedo. Han sido tres goles. El primero de Hugo Cid, el segundo de Jorge Sánchez y este tercero. Aparece Furch y de cabeza la manda a guardar en este cobro de tiro de esquina de Albín para Lugo, de Lugo para Furch y de Furch para adentro. Hugo Salcedo, el Veracruz está ganando 2-1. Ahí está nuevamente una jugada preparada a lo largo de la semana cuando seguramente los integrantes de Necaxa esperaban el cobro directo. Se acerca, lo hace en corto para venir después con este centro que claramente desestabiliza a la defensa del conjunto de Necaxa y en esa posición este hombre es altamente efectivo y seguramente lo que mejor maneja el juego aéreo. Además estaba completamente solo, no había ni siquiera un jugador de Necaxa, ya no digamos que logre anticiparse a la posición, por lo menos que lo desacomode un poco en el momento del remate, y aunque la pelota pasa muy cerca del Chivo Gallardo no había absolutamente nada que hacer. Nacho Alba retoma la ventaja, el equipo del maestro Carlos Reynoso. Es Brian Beckles, el hombre que salta de manera anticipada, efectivamente no estorba nada a Julio Furch, quien incluso lo toman ya bajando en el salto para acomodarse, mete un remate demasiado cercano, aquí se va a ver de manera correcta, mira Beckles, se pasa
y aparece de manera correcta Julio César Fuch dentro del área chica. Es prácticamente imposible para el arquero tener esa capacidad de reacción. Ahí estaba el ángulo Televisa, Yusif Caro. Reacciona la gente también en el Luis Pirata de la Fuente y nos tiene las reacciones en las bancas. Sí, digo, ya no sé si es bueno que meta gol Veracruz o no, porque lleva de todo. Ahí te dejo. Atención que viene, Alvin recorta, Alvin tiene el tercero, Alvin la pone atrás, el disparo de Lugo. Barrida salvadora de Eric Vera, evita lo que pudo ser el tercero para el Tiburón en una gran jugada. No sé, Hugo Salcedo, si Alvin pudo definir con un disparo directo después de ese estupendo recorte sobre Brian Bekele. Sí, yo pensé lo mismo de primera intención. Cuando hace el recorte y queda acomodado como para pegarle directo a la portería, que se animara el jugador que en su momento pasara de muy buena forma por Nacional en su país. Sin embargo, encuentra una muy buena alternativa, la descarga hacia Edgar Gerardo Lugo, se acomoda, intentaba ubicar la pelota poste contrario, sin embargo la defensiva se juega la vida y alcanza a salvar de manera casi milagrosa ese disparo. Qué buena jugada hizo el equipo de Veracruz. Ahora el que se bota y sale de su zona es Furch para tocar sobre Edgar Gerardo Lugo en el costado derecho. Allá viene el centro, la pelota para el Queco y Villalba. Villalba la baja, enfrenta a Bekeles, recorte de Villalba, servicio del Queco demasiado largo, no llega Furch, la pelota se va a ir por línea de fondo, saque de puerta para el Necaxa. Yusif Caro en la cancha, te escuchamos. Sí, ya aquí los jugadores que calientan el Necaxa preocupados. Acerca a Rodrigo Prieto preguntando cuánto va de tiempo. Los jugadores de Veracruz suspenden también el calentamiento, son espectadores más del partido porque está muy bueno, están nerviosos, las dos bancas están muy nerviosas. Qué buena barrida de Eric Vera, la veíamos en la repetición. Además con las manos atrás para tratar de, o para evitar un contacto, un posible penal. Define bien, me parece también Edgar Gerardo Lugo, tenía que pararle y después pegarle a Marco. Se puso bueno el partido, Hugo. Sí, seguramente en la medida en la que Necaxa se adelante con la intención de conseguir ese gol del empate, se van a seguir presentando espacios. Así es que ahí es donde tanto Alvin como el Queco Villalba, que tienen buen cambio de ritmo, buen enganche, buena proyección ofensiva, necesitan aprovecharlo. El partido está realmente atractivo, Veracruz tiene la ventaja, sin embargo, absolutamente nada está escrito y sí el reconocimiento para Vera en esa sensacional jugada defensiva, tal y como lo había hecho en el partido anterior. Dio un gran partido, cierto, frente al equipo de Cruz Azul. Rodrigo Noya va a meter esta pelota al área. Esta jugada se la sabe ya todo el fútbol mexicano, pero a todos absolutamente les genera peligro. Y allá viene Rodrigo Noya, el alto central, a meter este servicio de manos, cabezazo defensivo que aleja la pelota. El que recupera es el equipo del Veracruz. ¿Quién fue? ¿Leo López? No, Leo López estaba en el área, pero qué feo le pegó a la pelota. Señores, les tengo una noticia. A ver. De las 7 finales, 4 se han definido en penales. Yo no sé si esta pueda llegar a la pena máxima. Veremos si es que el Necaxa puede empatar, pero les recordamos que en caso de terminar los 90 minutos empatados nos iríamos a penales. Así lo definieron las primeras 3, Dorados, Cruz Azul y Morelia. También definió en penales Santos frente a Puebla. Y este está todavía en suspenso, este partido, esta final de L Clausura 2016. Así que 4 de las 7 finales en la actual edición de la Copa Corona MX se han definido en penales, Hugo. Sí, efectivamente. Oye, por cierto, señalar cuál fue la respuesta acertada acerca de la trivia del primer tiempo. Arquero que ha sido bicampeón en este nuevo formato, Rodolfo Cota. Sí, señor. Muchas respuestas correctas, por cierto, ¿eh? Así se está disputando el partido. Yusif Caro, habrá cambio del Necaxa. Te escuchamos. Sí, se va con el 18 Gallegos, va a entrar con el número 31, Jonathan Valdivia. Es la primera modificación del Necaxa. Ahí está la salida del Pipe Gallegos, jugador que debió cumplir con un rol más protagónico, sobre todo cuando Necaxa tenía la pelota, sin embargo, realmente no lo hizo en la medida de lo esperado y por eso se retira del terreno de juego. Y allá viene el servicio de Bekeles, cabezazo defensivo que aleja la pelota. Se levantó dentro del área Jesús Paganoni. El esférico lo tiene Jorge Sánchez, toca atrás y el Necaxa le va a tratar de dar la vuelta. El que recibe es Antonio Gallardo. Este levanta la cara y toca atrás para que Luis Padilla tenga una mejor perspectiva. Pone la pelota al frente, después viene este largo cambio de juego buscando a Eric Vera. Antes aparece Edgar Gerardo Lugo y rechaza con la cabeza. Recibe Chaurán, mete pelota peligrosa que se queda al final en el arquero Edgar Melitón Hernández.
Vamos a llegar a los 65 de tiempo corrido, 20 de esta segunda mitad. El Veracruz con los goles de Hugo Siri y de Julio César Furch le está pegando 2-1 al equipo del Necaxa. Ya viene Edgar Gerardo Lugo, la marca es de Eric Vera, se quitó al primero, alcanza a reaccionar Vera y después de un coraje revienta esa pelota en la publicidad Hugo Salcedo. La jugadita de Lugo, jugadas por las que mueres, intentaba esa de Joaquín, el torero Joaquín, el futbolista español que está de regreso en el cuadro del Betis de Sevilla. Sí. Ahí está, mira, por aquí, por allá, la misma jugada que en su momento hiciera antes de aquella de Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, Joaquín el Torero. En aquel mundial donde le anulan un gol a España, servicio de Joaquín, cuando la pelota nunca salió. Así es. Atención que viene el esférico al corazón del área, buen rechace defensivo. Aparece el recién ingresado Valdivia, intenta llevar la pelota hacia adelante. Se aparece Leo López, termina robando el esférico. El servicio para Julio Furch es demasiado largo. No va a llegar el jugador de los Tiburones y esa pelota será para el Necaxa. Sí, en el caso de Valdivia, el jugador que acaba de ingresar al terreno de juego no tiene las virtudes técnicas del Pipe Gallego. Aquí está el momento en el que Hugo Cid parte completamente solo, el servicio pasado de parte del Keco Villalba y el impecable remate de cabeza, picándola, dejando sin oportunidad a este hombre. Los tres goles, como una curiosidad de este partido, han sido de cabeza. En esta Copa Corona MX arrancaron 24 equipos, 11 de la primera división, 13 de la Liga de Ascenso, y la final está disputando uno del máximo circuito y uno del Ascenso MX. Ya lo anunció el señor Bonilla que para la próxima habrá un recorte de equipos. Se va a jugar con 18 la Copa Corona MX. Habrá 3 equipos por grupo. En fin, va a cambiar un poco el formato, pero sigue mejorando este torneo. Villalba entregó para Alvin, quiso combinar con Furcho en el acompañamiento de la jugada. Terminó el equipo escualo perdiendo la pelota. Servicio demasiado largo para Chaurand. La pelota se va a extender hasta el arquero Edgar Melitón Hernández. Hugo Salcedo, te escuchamos. Sí, necesita Necaxa en esa intención de conseguir el gol del empate, arrimar un poquito más de elementos a la ofensiva. Lo vemos en esta toma claramente. Chaurand es el llanero solitario. Ya sea Fernández o el ratón Isijara, necesitan adelantar un poquito su posición. Todos lo deben de hacer gradualmente desde la defensa para hacer más compacto el equipo y en esa intención generar más fútbol asociado. Sin embargo, no ha sucedido a lo largo de prácticamente todo el compromiso y Necaxa sobre el final del partido requiere de hacerlo. La gente que participe con nosotros a través del hashtag miércoles de fut, cuando vemos esta repetición, la falta de Eric Vera sobre Lugo, será oportunidad para Veracruz, pero participen con nosotros en esta transmisión. ¿Remonta o no el equipo de Necaxa? ¿Es capaz el conjunto de Poncho Sosa de empatar este partido para alargarlo? Participe con nosotros con el hashtag miércoles de fut. Mientras tanto, Yusif Caro en la cancha, te escuchamos. Sí, bueno, y recordar también a toda la afición, a toda la gente que nos escucha y que nos ve, que Veracruz, de acabar este partido, jugaría la Supercopa contra las Chivas. Sí, si Necaxa gana, pero no asciende, esto no sirve de nada. Chivas jugaría directo. Salcedo se levantó dentro del área, Rodrigo Noya y el defensa central otra vez con la cabeza manda la pelota a guardar. El equipo de Carlos Reynoso quiere llevarse el título de la Copa. Hugo Salcedo, te escuchamos. Pues a cabezazos el Tiburón está liquidando al cuadro de los Rayos. Ahí está la capacidad técnica de parte de Juan Ángel Alvín con esa educada pierna izquierda. El movimiento de anticipo es sensacional de Rodrigo Noya. Una virtud extraordinaria del zaguero central, nacido en Argentina, aunque naturalizado mexicano. Simple y sencillamente el contacto ligero que hace imposible el vuelo del guardameta del conjunto necaxista. Veracruz extiende la ventaja y da la impresión de que da un golpe firme en esa intención de conseguir este título.
Se levantó solo dentro del área Rodrigo Noya. Nacho Alba, vamos contigo después de esta, porque Isi Jara pide la pelota del acompañamiento por el costado derecho. Prefiere Chauranda hacerla individual. Parece falta de Noya. Le quitamos el parece. El árbitro la señala. Caramba, pero fue Yusif Caro. ¿Adentro o afuera esta falta? El árbitro dice que es fuera. Sí, yo creo que es fuera, pero por ahí una de amarilla. No te reclamo nada, ¿eh? Aquí está la repetición. Nacho Alba, la falta es fuera. Sí, el autor del gol comete la infracción sobre Chaurán. Bien señalada por el árbitro. Y qué bien hace el remate de cabeza, hablando del gol de Rodrigo Noya. Hace simplemente lo justo, el toquecito simplemente para desviar la trayectoria y evitar que la estirada del guardameta pueda llegar. Así que parece misión complicado, imposible para el Necaxa, pero hay tiempo. Servicio de Jorge Sánchez, cabezazo defensivo que aleja la pelota. Se levantó dentro del área Luis Martínez y manda el esférico a saque de manos. Va a insistir el equipo necaxista. De nueva cuenta Jorge Sánchez. Al final es tiro de esquina y atención, porque ya Leo López y Oscar Fernández traen un lío dentro del área. El árbitro ya trató de tranquilizar a los dos jugadores. Allá viene Jorge Sánchez con el servicio a primer poste, corto el cabezazo, se va desviado, piden tiro de esquina, pero me parece que será Hugo Salcedo. Saque de puerta para Edgar Melitón Hernández. Ahí está el servicio, amaga el guardameta con salir, lo estamos observando en el ángulo de Televisa, y después ese ligero desvío de parte de Noya hace imposible su vuelo. 3-1 está ganando el conjunto de Veracruz, y después pues empezarán los señalamientos acerca de esta decisión tan cuestionada. En el caso de Necaxa entendemos lo que representa el ascenso, pero era un partido definitivo, era una final para tratar incluso de poner en actividad a sus jugadores principales, a los que regularmente participan en la Liga de Ascenso, y también incluso para ganar motivación en el caso de llevarse el trofeo. Mira qué buen dato nos comparte el pibe Rubén Zamora, nuestro compañero en TDN. Nos dice que Jorge Sánchez, el jugador de el Necaxa, el que empató a uno momentáneamente el partido, jugó en Veracruz en el 2013. Sí, el y el que lo llevó fue Jesús Fuentes, como lo hizo en Necaxa. Así que un viejo conocido de esta afición, Jorge Sánchez, también homónimo de nuestro compañero en TDN, que de portero es bastante maleta, por cierto. Listo, otro cambio, Michel. Venga. Otra. Prieto, Rodrigo Prieto con el número 9, se va Chauran con el 14, hombre por hombre. Sí, efectivamente, no se modifica la estructura. Tuvo un muy buen partido hace una semana este hombre, Rodrigo Prieto, de un largo recorrido por diferentes instituciones. En el ascenso es un centro delantero rematador de muy buena contundencia, habitualmente titular en la liga junto a Yair Barraza. Así es que vamos a ver si esto le cambia el funcionamiento en ofensiva al conjunto de Necaxa. Yo sigo pensando que los problemas son más de creación que de definición. Sí. Sin embargo, pues esa es la decisión de Poncho Sosa, que necesita un delantero, ahora sí, efectivo. Veremos si lo encuentra en Rodrigo Prieto. Por lo pronto, Oscar Fernández roba la pelota, se quita dos hombres, toca hacia el centro. El esférico lo tiene Jorge Sánchez, vuelve a dejar la pelota atrás en Fernández, que mete servicio peligroso, corta Rodrigo Noya y aleja el peligro para el equipo de Veracruz. Ahora es Leo López el que va, muerde y termina reventando de cabeza para que Alvin pelee en el medio terreno. Esta parece falta, el árbitro dice adelante y la pelota va a terminar en el arquero Jesús Gallardo. Ya mencionábamos cómo llegó el equipo de Veracruz invicto a esta fase del torneo, con marca perfecta, solamente aquellos empates frente a Lobos en el segundo partido, en la segunda llave de la fase de grupos. El Necaxa, por su parte, terminó como líder del grupo 4, perdió en su primer partido por goleada frente al equipo de León 5-0, y de ahí solamente empató con Mineros, empató con Xolos, todos los demás los ganó. Un buen paso también de este equipo dirigido por Poncho Sosa, que además marcha de buena manera y está prácticamente calificado. Sí, en la división de ascenso, está en el cuarto sitio, pero aunque pierda la siguiente jornada frente a Murciélagos, está en la liguilla. Este es el Queco Villalba, recorta Bekeles, el hondureño se repone, revienta la pelota que tiene Eric Vera y va hacia el frente con Jorge Sánchez. Se mueve Prieto, para él la pelota demasiado larga, pero hace pierna Rodrigo Prieto. Después le salió un topo en la cancha y terminó tropezando al jugador de Necaxa. Hugo Salcedo, te escuchamos.
Sí, termina resbalando este hombre que tiene unos cuantos minutos en el terreno de juego y después con toda la experiencia Rodrigo Noya lo va custodiando. Daba la impresión incluso de que recibía falta el defensor del conjunto de Tiburones, sin embargo ni el asistente que estaba muy cerca ni tampoco el central la marcaron. Mira, todos los necaxistas a los cuales yo respeto muchísimo, ayer me reventaron durísimo porque en el noticiero Televisa Deportes En Serio con Francisco Javier González estuvo Paco Villa, Anselmo Alonso. Yo le dije a Anselmo que el Veracruz le iba a ganar fácil al Necaxa. Bueno, ayer me reventaron. Yo nada más les recuerdo el marcador: Veracruz 3, Necaxa 1. Allá viene el disparo. Se va desviado del arco de Edgar Melitón Hernández. Se anima a pegarle Jonathan Valdivia, el que ingresó de cambio al 64. 11 minutos después ensaya puerta, pero su disparo, Hugo Salcedo, se va por un costado. Y ahí está mostrándonos un poco sus condiciones. Es un jugador más frontal, que encara de manera más directa de lo que lo hacía el Pipe Gallegos, que precisamente abandonó el terreno de juego. Su disparo se fue muy desviado, pero a eso le apuesta un poco a jugadas individuales, porque realmente el rendimiento colectivo en este partido del conjunto de Necaxa ha estado muy por debajo de lo que nos demostró la semana anterior en semifinales. Participen con nosotros, alcanza a empatar el Necaxa el partido. Hoy llega el cuarto de Veracruz, hashtag miércoles de fut. Ya Hugo Salcedo está preparando una trivia en esta recta final del partido. A mover el esférico en este saque de manos, llegó Luis Martínez. Atención con el Hugo que va por la pelota, Albín aparece, Albín en el disparo. Antes el cruce defensivo, la pelota se va a tiro de esquina. La pelota iba para Lugo, estaba de vuelta para el jugador mexicano, sin embargo, con una inercia mucho más profunda se atraviesa Juan Ángel Albín a su perfil izquierdo, y lo que hizo en defensa Becles fue extraordinario, porque el disparo seguramente llevaba destino de portería. No sé si de gol, pero sí por lo menos de portería. Saludo a todos los necaxistas de corazón. Hay un tal Miguel González, Cuétara, ¿sí? Que va al Necaxa. O eso dice al menos. Allá viene la pelota, cabezazo que se va por encima. Insiste el Veracruz que quiere el cuarto. ¿Qué te parece una pregunta? Venga, venga, venga. Pongamos a prueba la capacidad de observar de los aficionados en este partido. Sí. Hay un detalle en el número de Necaxa y hay un detalle en el número de Veracruz. Que nos digan cuál es. No nos vayan a regalar la toma de inmediato, por Exacto. favor. Abusados, por favor. Isi Jara, este hizo un golazo en la cancha del Estadio Azul. Está tocando la pelota para Rodrigo Prieto. Se da la vuelta, Prieto viene, el disparo desviado, pero el disparo de Jorge Sánchez sin problema se lo queda Edgar Melitón Hernández. Es muy importante que utilicen el hashtag miércoles de fútbol. Sí, señor. Así nosotros identificamos rápidamente a quienes fueron los que contestaron. Detalle en el número de Veracruz, ¿cuál es? Detalle en el número de Necaxa, ¿cuál es? Más sencilla, ¿eh? La cifra oficial que nos regala la producción es 28.900 aficionados hoy en el Luis Pirata Fuente. Y uno que otro colado por ahí también seguramente, ¿eh? ¿Yusif? ¿Y sabes por qué esa cifra, Miguel? ¿Por qué? Lo oficial, la capacidad es 28.700 por ahí, ¿sí? Pero como en otros estadios, por ejemplo, el partido pasado en Cruz Azul, había huecos en los estadios, eso por seguridad. Hoy no hay ninguno, no cabe un alfiler. Todo lo contrario, y allá viene el Queco Villalba, el Queco mete servicio peligroso, cabezazo defensivo que aleja la pelota, complemento que revienta el esférico, la va a bajar de nueva cuenta el Queco Villalba, pero la pone de cabeza hacia el frente, intentaba Leo López dejarla en zona de peligro, esta pelota va a ser de el Veracruz, no alcanza Valdivia, aunque hace el esfuerzo, Paganoni venía detrás y va a tener Yusif Caro, el equipo escualo, el saque de manos. ¡Qué ambiente, Yusif, el que se está viviendo en el Luis Pirata de la Fuente! Único, único el ambiente, ya va a haber la última modificación por parte de los dos equipos, con el 20 Meneses, se va Albín y va a entrar con el 32 Alan García y se va Jorge Sánchez por parte de Necaxa. Bueno, pues ahí están los cambios prácticamente en la fase final de este partido. Juan Ángel Albín participa directamente en una de las anotaciones. Ingresa Fernando Meneses, el chileno, de muy buenas condiciones. Normalmente actúa por la banda de la derecha, seguramente ahí se va a colocar. Jugador que hasta hace no muchos años fuera incluso integrante de la selección chilena. Y el Perrito Sánchez, el que abandonó para darle ingreso con el 32
a este Alan García. Última modificación para Necaxa y también para el Veracruz. El Veracruz, caramba, hizo algo rarísimo. Dos cambios en el primer tiempo, por ahí del minuto 30, las dos modificaciones. Y al final están dando resultados a Carlos Reynoso. Hablando de personajes célebres del fútbol mexicano, desde luego Luis Pirata Fuente fue un personaje muy importante en nuestro fútbol. ¿Y sabes para qué fue importantísimo Hugo Salcedo? Para que José Luis Borbolla pudiera irse al Real Madrid. Hay un debate ahí si es o no el primer mexicano. A mí me parece que sí, el primer mexicano en vestir la camiseta del Real Madrid. Pero el apoyo de Luis Pirata Fuente, dicho por él en su momento, fue importantísimo. Y Rodrigo Prieto juega con Bekeles. Y Bekeles atrás en el recién ingresado. Se apoya con Alan García. El acompañamiento es de Bekeles. Allá viene el hondureño. Quiere meter el servicio. Cabezazo defensivo que aleja la pelota. Pero todavía la posibilidad es para el Necaxa, que quiere ir por el gol que los acerque en el marcador. Esto es posición adelantada. Hugo Salcedo, te escuchamos. Oye, me dice Iván Hernández a través del Twitter, puras trivias y nada de premios. No, bueno, el premio es participar con nosotros. Además, el reconocimiento en esta transmisión para quien conteste de manera más rápida. Aquí está una de las aproximaciones. Estaba el ratón Isijara en el momento del contacto por delante del último de los defensores. Hemos tenido un buen segundo tiempo. Ah, ya le dieron, Fernando Ramírez. Betoco Rocha ya me reventó, ¿Ya de plano? Sí. ¿Por qué? Si estamos entre cuatro. Dice que no sé nada, que en un partido no se dice por los goles. Existen circunstancias en el mismo, el marcador. No es facilidad. Le va el Necaxa. Bueno, están reventando los necaxistas. Pero ¿yo qué quieren que haga? Hombre. Yo tengo la culpa por decirles que iba a ganar el Veracruz, que de momento está al frente 3-1, pero el esfuerzo lo ha puesto el Necaxa. Buen cabezazo defensivo, mejor el complemento de Noya. Después Leo López hace lo propio y ahora Peñalba, el que toma la pelota para salir por derecha. Pierde la pelota Peñalba. Desde el fondo viene Ramos. Oye, ya tenía yo al ganador, pero soy una auténtica bestia en esto de las redes sociales. ¿Nada ya más? Le moví. Bueno, entre otras cosas. No seas güey. Ya más ponle aquí. Ya le moví. Y ahora, no es que ahora no encuentro cuál fue el primero, pero ahora se los voy a decir. Bueno, allá viene Alan García, el de recién ingreso, perdió la pelota. En este intento estamos cerca del final del partido y el Queco Villalba mete este buen cambio de juego. Ah, ya lo tengo, Fernando Ramírez. Y Fernando Meneses el que la baja. Tocando viene Meneses y ahora viene el servicio, van a buscar al Queco Villalba. Intenta bajar la pelota este chaparrito, pero habilidoso jugador. Se junta con el Furchi, después el disparo del Queco Villalba y qué atajadón de el arquero Jesús Gallardo. Le robó Nacho Alba el cuarto del Veracruz al Queco Villalba. Qué buena intención por parte de Villalba, sí la intentó. Bueno, pues ahí se queda ya un poco acalambrado cerca del final. Es de las jugadas que así la intenta, le queda la pelota, observa dónde está el guardameta, un poquito más de altura y quién sabe, viene en el vuelo el arquero, lo hace más espectacular la jugada, una pintura futbolística. Fernando Meneses en el cobro de tiro de esquina, ¿quién se levanta? Aparece Furch, salió el arquero, hay un recargón dentro del área, el árbitro ya señala la falta de Leo López. Hugo Salcedo, te escuchamos. La anterior es una jugada en donde todos los que participan ejecutan de manera perfecta. Primero, Julio César Furch dejándole la pelota a quien venía de frente a la portería. El Queco Villalba le pega de manera sensacional con ese efecto, tratando de que la pelota se cuelgue en el ángulo. Y después, lo que hizo el guardameta fue sensacional también. El recorrido, un par de pasos para no lanzarse desde esa zona. Y después la potencia de piernas para salvar de esa manera lo que habría sido indiscutiblemente el cuarto gol del conjunto de tiburones. Ya también me reventó Alberto Raya, otro aficionado necaxista. Juan Padilla dice que Hugo Salcedo es el único que vale la pena de esta transmisión. Le pasaste una lana, ¿no? Oigan. Apellido no es Salcedo. ¿Qué pasó, Yusif Caro? Te escuchamos ahí. Falta será pelota para Veracruz. Sí, pero ¿qué opinión también les merece el profe Julio Ibáñez, nuestro querido compañero, que dice que viene la histórica como de Xolos, como contra Xolos? Bien, bien, está bien. Se refiere a la remontada, ¿eh? Tiene buena moral. Aficionado al Necaxa, por cierto.
Además, la invitación, Hugo Salcedo, para que todos los domingos nos acompañen, sí, señor, a las 11 de la mañana en Más Deporte. Ahí estamos junto a Luis Alberto Martínez, el Furby, con María Cel, que ha revolucionado Televisa Deportes. Rebeca, por supuesto. Ahí nos esperamos. Sí, señor, la invitación con secciones, con lo mejor del resumen de todo lo que sucede en el ámbito nacional e internacional, todos los domingos, Canal de las Estrellas, y también las plataformas digitales, que son muy importantes para nosotros. ¿Sabes qué? También invito a los necaxistas, Nacho Alba, aunque ya les caiga mal. ¿Qué hago? Tampoco son muchos. Ya me van a reventar otra vez. Pues ahí vas. Todavía queda lo de esperanza para el cuadro del Necaxa. Y Veracruz, pues, que va a tener posibilidades de levantar una copa más. Después de muchísimos años. Sí. Ya decíamos, aquella final del 95 la ganó Necaxa. Ahora está sacando revancha Veracruz, y el que saca la pelota es Leo López, el que la tiene Julio César Furch. El acompañamiento es con el Queco Villalba, que levanta la cara y mete este buen cambio de juego. Al otro lado aparece Fernando Meneses. Hay buen control del 20 de Veracruz. Y si jara la marca, Meneses de taquito termina apoyándose en Edgar Lugo. Después otra vez Meneses. Lugo se quedó esperando la pelota de regreso. Ya no le llegó al jugador de Veracruz. Aquí el que recupera para Necaxa es Gallardo. Alan García al frente. Peñalba roba la pelota. Este sí, la verdad, le cambió la cara. Peñalba es un gran jugador. Se fue expulsado dos veces en la liga. El maestro lo castigó, pero está dando un muy buen partido. Sí, cumple por completo. Te dejo con esta. Parecía que se proyectaba. Sin embargo, termina marcándose la falta y la amarilla para Eric Vera, el jugador que se formara y debutara profesionalmente con el conjunto de los Pumas. En el caso del Gaby Peñalba, le da orden, le da equilibrio y le da además esa primera salida. Y está más que merecida y justificada la tarjeta amarilla. Cuando se desprende de la pelota Jesús Paganoni, llega con ese caballazo. ¿Quieres que dé la respuesta? Antes déjame decir esto. Andrés Díaz dice, Hugo Salcedo sabe de fútbol, pero de redes sociales es lento. Uy, y si lo vieras en la cancha, mi estimado Andrés. Más lento todavía. Comparado con las redes sociales, soy un desastre. Fíjate, la respuesta correcta proporcionada por Fernando Ramírez, que claro que tiene un premio, el reconocimiento en esta transmisión, es: Tiburones tiene una mordida en sus números y Necaxa un rayo en los mismos, en los números. Sí, señor. Qué capacidad de observar, ¿eh? Sí, 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 está en todo. Están mi reconocimiento, en todo menos ¿eh? En lo que deben. Ojalá y así seas de aplicada en la escuela. Ay, por cierto, nos dice Carla Orumi que el primer mexicano en el Real Madrid fue el Chicharito de esta generación, pero no el primero. El primero, créanme, fue José Luis Borbolla. Pisa la pelota el Queco Villalba en medio de dos. Ve que les llegó a la presión y termina dejando en Edgar Gerardo Lugo. El 32 del Veracruz mete servicio que estaba cerrando bien. Atento el arquero Gallardo, se cuelga de ese balón. Hugo Salcedo. Mira, me gustó esta respuesta, que también es ingeniosa. Me dice Marco Moctezuma a través del Twitter que Veracruz tiene una mordida en el número y que Necaxa no la tiene, que esa es la particularidad. Pues sí, no la tiene, ¿no? Tiene otra cosa. Está correcto, ¿no? Isi Jara pierde la pelota. Rodrigo Noya en la recuperación. Toca para Julio César Furch. La presión es de Gallardo. Furch tiene que apoyarse con el Queco. Y el Queco, en este buen cambio de juego, le da salida con Meneses. Veracruz manejando en estos últimos minutos el resultado de la mejor forma, con la posesión de la pelota, con paciencia, con criterio, y no renuncian de ninguna forma a ir al frente. Porque oh, mira qué buena de estas pelota. Julio Furch en el cuarto. Furch. Sin duda, es un golazo, yo coincido, y no hablamos solamente de la resolución de Tino Furch, todo el desarrollo de la jugada, ya lo veníamos destacando. Veracruz de esa manera trata de defender la ventaja sin renunciar a ir al frente. Es cierto que hay un error en defensa porque no alcanza Gallardo, el exjugador de Chivas, a conectar esa pelota. Después
cómo la baja y cómo resuelve con esa frialdad, con esa calidad técnica, me hizo, incluso guardando las proporciones, recordar un poco al gran José Saturnino Cardoso, con esa forma de bajar con el pecho la pelota y después definir. No hace falta definir fuerte, hace falta definir colocado de la mejor forma. Así lo entendió el jugador argentino y así extiende la ventaja para ya concretar una goleada favorable a los locales. Con esa plasticidad, con esa estética, recordando al gran Pepe Cardoso, hoy técnico del Toluca, que está haciendo un buen papel en la Copa Libertadores. Yusif Caro, se cae el estadio, reacciones en las bancas. No, la cara de Carlos Reynoso lo dice todo, se fundió en un abrazo y en un beso con Cristóbal Ortega, está con la gente metida con él. Hoy todo es gloria y todo es felicidad, todo está bonito para el maestro Reynoso. Rafita 22-10 ya también me reventó, yo no me burlo del Necaxa, nada más. Dos minutos más. Diferencia enorme, Nacho Alba. Vamos a ver esta de Fernando Meneses, mete servicio otra vez, Furch no puede hacer un buen contacto, pero todavía la posibilidad es para el Veracruz, la tiene Lugo, y Lugo se acompaña con el Queco Villalba, a línea de fondo Villalba, se viene el quinto Villalba, en la diagonal retrasada, termina rechazando la saga del Necaxa, Nacho Alba, trepidante final de partido, te escuchamos. Sí, aprovechando el envío anímico el Veracruz, de los cuatro goles que ya ha marcado para buscar más, la gente por supuesto entregada, creo que merecido, ha sido más Veracruz a lo largo de los 90 minutos y todavía queda un piquito, vamos a ver si todavía los del puerto pueden regalarle otra satisfacción a su gente. Fernando Meneses le pega la pelota atrás, Gallardo se queda con ese esférico. Saludos también para Isra, que nos dice que jugó con Hugo Salcedo, lástima que es muy cremoso y nunca se quiere ensuciar, como Diva, sí, efectivamente, ya de lo plano. Conoces y lo conoces bien. Ya de plano, soy Cristiano Ronaldo. Más o menos. Igual de cremoso, le gusta verse en el espejo, ya ves cómo es. Está terminando el partido. Buena final en esta Copa Corona MX, 5 goles. El Veracruz será el nuevo monarca y el maestro Carlos Reynoso pide ya el final del partido. Todo el Luis Pirata de la Fuente coreando el triunfo de Veracruz. Y al ritmo de ole, ole, nos vamos a ir hasta el último segundo del partido. El Queco Villalba la levanta. Hay una falta, Yusif Caro, y será pelota para el Tiburón. Sí, ya tomándolo con mucha calma. Y el Queco no se apura, toma todo su tiempo. Sabe que ya es... son pocos los segundos que quedan en este partido. 2 minutos añade el árbitro. Ya estamos en tiempo cumplido. Tocándolo se acaba. Escuchen a Luis Pirata de la Fuente. Allá viene Edgar Gerardo Lugo, nos dice Daniel Peña que Luis de la Fuente fue el primer mexicano en jugar en Europa, fue al Racing de Santander. Sí, yo me refería al primero en el Real Madrid. El Real, claro. Silbatazo del árbitro central, Marco Antonio Ortiz Nava. Veracruz, el equipo de Carlos Reynoso, es campeón de la Copa Corona MX en el Clausura 2016. Veracruz 4, Necaxa 1 y el Veracruz es campeón de la Copa Corona MX. Hugo Salcedo. Pues termina siendo justo, merecido el triunfo. Fue sufrido porque hay que señalar que en el desarrollo de la primera mitad el partido fue parejo. Tal vez sobre el final Veracruz logró generar 2 oportunidades, la del Queco Villalba y el tiro cruzado de parte de Julio César Furch. Para el segundo tiempo las circunstancias cambiaron por completo. A partir de los goles y a pesar de que en su momento Necaxa logró convertir una anotación, Veracruz siempre tuvo el control del partido y del resultado. Y bajo esas circunstancias se fue desarrollando el encuentro para entregar esta victoria del conjunto de los escualos, digno y merecido campeón en una nueva edición de la Copa Corona MX.